Aquí el Rich, un Minecraft, y hoy os traigo una curiosidad muy curiosa, como cada viernes, ¿vale, chicos? Y hoy os voy a explicar un poco, bueno, los objetos aparentes tienen ciertas cualidades, ¿vale? Y entonces podríamos poner los objetos transparentes de una forma muy sencillita encima de las mesas de crafteo, los dispensadores y los hornos, ya que si, por ejemplo, queremos poner en un horno una antorcha, no vamos a poder, ¿vale? Es tan sencillo como utilizar un bloque transparente o un doble bloque, y me voy a explicar con lo del bloque transparente y lo del doble bloque. Sería tan fácil como hacer así y poner, ¿vale? O sería tan fácil como tener cristal, por ejemplo, en este caso así, y al intentar ponerlo en un bloque transparente, como no nos deja, automáticamente se pondría aquí. Igual podemos hacer con el lateral, de esta forma, así, o podríamos hacerlo que fuese de cristal, ¿vale? Muy bien, pues los únicos objetos transparentes que no se pueden poner en las mesas de crafteo, dispensadores y hornos son estos, ¿vale? Son estos tres, este también. Y nada, chicos, aquí veis todos los objetos que podríamos poner mediante este sistema. Las escaleras, las telas de araña estas de las mineshafts, redstone, podríamos tener un camino de redstone en nuestra mesa de crafteo, ¿vale? Vallas, antorchas, slabs, escaleras, repetidores. Aquí, si no lo veis, hay tela de araña. No sé si lo veis ahí bien. Aquí tendríamos nieve. Podríamos tener un circuito, ¿vale? Un minecart. Podríamos tener un recorrido de minecart con mesas de crafteo por debajo, que bueno, puede ser como bloque decorativo. Podríamos poner también rejas y cristal. Y podríamos también poner un pote de estos, un caldero, y también podríamos poner nuestra tipo de para soporte para pociones. Y nada, chicos, también deciros que podemos prender fuego de esta forma. Vamos a quitar esto así. Podríamos prenderle fuego de esta forma o con el mechero también. Lo mismo de siempre con el cristal. Al ser un bloque transparente no podemos hacer nada. Y automáticamente se iría al bloque más cercano, que sería nuestro dispensador, nuestra mesa crafteo y nuestro horno. Así que, chicos, recordad, usar un doble bloque. Por eso me refiero a poner esto así, y que aquí hubiese, por ejemplo, un horno. Aquí no, aquí, me paré. Ahora tendría que usar otra vez esta forma. Y también que podemos poner un horno sobre un horno. Por ejemplo, yo quiero poner aquí un horno y no nos sirve. Si le doy aquí, me serviría y ahora podría poner una antorcha. Así que si esto fuese un bloque de cristal, lo pondríamos aquí y así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Y hasta otra. La mesa de crafteo con antorchas por todos lados. La mesa de crafteo.